Poderosos cambios globales en marcha. Saludos, hermanos de la Tierra, somos de la Federación Galáctica de la Luz. Los trabajadores de la luz están acelerando la evolución de la conciencia. Es difícil entender que el mundo está cambiando, todo lo que ves es caos y destrucción, y los cambios no son visibles. Los trabajadores de la luz siguen trabajando, trayendo una nueva era de amor y comprensión. Los eventos pueden ser interpretados de muchas maneras, pero, cuando entiendes las leyes superiores y conoces el propósito divino, ves los eventos bajo una luz completamente diferente. La orden superior, que gobierna los eventos, está cada vez más conocida, y las viejas maneras de hacer las cosas, que no sirven al bien mayor de la humanidad, están cada vez más destacadas. Ahora, que la Tierra está a punto de ser liberada, la manera más eficaz de convertirla en un paraíso es seguir lo que sabes que te ayudará. Hay algunos cambios ocurriendo en el planeta ahora mismo, pueden ser más difíciles de ver, pero están ahí. El mundo entero está pasando por una transformación a nivel planetario, impulsada por cambios fundamentales en la biosfera de la Tierra y está siendo arrastrada en el proceso. Un nuevo mundo está surgiendo, no es fácil de ver o entender, pero está ahí. Puedes sentirlo, en tu yo más profundo, como un instinto, el planeta Tierra está enfrentando un gran periodo de transición. La Tierra está moviéndose hacia nuevos horizontes, sus ambiciones son mayores que nunca. Ustedes están entrando en una nueva era emocionante, donde las personas están más conectadas, más innovadoras y más conscientes de que todos ustedes son parte de este planeta. Debes agradecer a la Tierra por sostener y proteger a cada ser vivo. Es tu responsabilidad mostrar tu gratitud por los recursos naturales de la Tierra. Si cuidas a la Tierra cuidará de ti y de tus hijos. Solo toma un momento para el agradecimiento. Con los pies descalzos en el suelo, y eso es muy bueno para tu alma. Cuando haces esto, te conectas con la Tierra, con lo divino. Eso desarrolla la calidad de la confianza dentro de ti mismo y la conexión con la divinidad. No es una fuerza externa que te controla, esta esencia es tu sistema de orientación interna y, cuando estás en modo de escucha total, eres más capaz de escuchar sus mensajes. Así como la esencia divina está dentro de ti, también te rodea en todo el universo. La energía de la esencia divina fluye a través de tu cuerpo físico, así como de la Tierra y el espacio. Cuanto más confianza desarrollas en ti mismo, más puedes seguir el flujo de la vida y experimentar alegría. Si estás escuchando esto, estás consciente de mantener una conexión fuerte con el espíritu. Es importante para elevar tu conciencia y ascender a la 5D. A medida que creces diariamente, tu espíritu se expande y tu habilidad aumenta, estos son los cambios internos que no ve la mayoría en la Tierra. Este 2024 es para trabajar internamente, comprendiendo que muchas veces te sientes incómodo, el cuerpo físico está cambiando biológicamente, dependiendo de qué parte de tu ADN esté siendo activada. Hay muchos síntomas, como hormigueo en el cuerpo, calor por toda la columna vertebral. Cuando comienzas a moverte hacia una nueva realidad, puedes notar estas sensaciones, pero después de que pases por la transición, tu cuerpo puede sentirse completamente diferente. Te sentirás como si estuvieras en un mundo totalmente nuevo, el cambio es sutil pero poderoso. Te elevará y te hará sentir feliz, alegre y libre de experimentar un estado de unidad contigo mismo y con el universo. Este es un signo de que estás entrando a la 5D, más conocida como tu iluminación espiritual, donde todo es posible y no hay límites. Te amamos mucho y estamos aquí contigo. Somos la Federación Galáctica de la Luz. Tenemos que cambiar nosotros primero como humanos, regeneración del cuerpo físico, el ADN, la conciencia, etc. Este es un trabajo interno y constante. ¿Te imaginas qué ocurriría si la Edad Dorada empieza esta semana? Con toda la tecnología tan avanzada que está en camino para la nueva Tierra. ¿Continuaría lo mismo de siempre, o tal vez peor en los centros donde estarían estas máquinas, para sanación, las camas de curación,
y tantos adelantos inimaginables que están en proceso para el planeta. Todo está cambiando ante nuestros ojos, pero lamentablemente la mayoría de la población mundial no está consciente de ello. Yo soy María Luz Tic, guardián de la llama de la luz al servicio en Gaia. Voz por Somos Positivos Mundial. Siempre recuerda que tú eres la persona más importante en este mundo. Te queremos mucho. Estamos contigo en cada paso. Valoramos tu presencia. Somos tu familia cósmica de luz. Somos tu fuente de luz y amor eterno. Somos tu faro de luz en el camino. Gracias, gracias, gracias. Thank you.